encontramos en uno de los campamentos en Valle Nuevo, Constanza, donde un incendio ha devorado miles y miles de tareas de tierra. Como se puede ver aquí, ha llegado decenas de personas, autoridades, ministros, y se espera en las próximas horas la llegada del presidente de la República Dominicana. Se está viendo aquí equipos pesados trabajando, también helicópteros y una gran cantidad de bomberos forestales que se encuentran en la zona del incendio, que ha afectado, como dijimos, una gran cantidad. Ustedes han visto en las imágenes de árboles, de bosques aquí en esta zona. Por cierto, hay que decir que ahora bajan las temperaturas y se ven nubes. Esto le pedimos a Dios que lance una lluvia. Como puede notar, el camarógrafo está trabajando esa parte, y vemos aquí que se ha formado una nube, pero el incendio continúa. Vamos a conversar con el procurador de Medio Ambiente, que está con nosotros aquí en este programa especial. Fernando, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, vamos a decir, porque es la hora del noticiero. Bien, saludos, Quiroz. Estamos aquí en el área del campamento de este gran operativo que ha montado el Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Defensa, Obras Públicas y otras instituciones que están colaborando. Y obviamente que nosotros teníamos que dar nuestro respaldo, al menos moral, para los hombres que están dando la batalla contra este gran incendio. Ha sido algo impactante. Hemos visto en el camino cientos de tareas, ¿verdad? Totalmente consumidas, y sobre todo aquí lo importante que vemos, muchos voluntarios, el gobierno por completo, sus ministros han estado por acá, y vimos en el camino la llegada de camiones de cisterna de gran tamaño. Yo particularmente veo muy positivo la operación. Lamento que sea ahora, ya 10 días después, que se haya intensificado el trabajo de los diferentes ministerios, pero nada, lo importante es que se controle este incendio, que se pueda extinguir, porque el daño ecológico es importante. Me gusta también el nivel de conciencia ambiental que se ha estado despertando, sí, y la opinión, la sensibilización de todo el pueblo para que en el futuro seamos más amantes de los bosques, más amantes del medio ambiente. Usted hablaba de la tardanza. ¿A qué se debió esa tardanza para combatir este incendio? Bueno, quizás en principio no se pudo prever que llegaría a esa magnitud. A lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente entendió que podía controlar en menos tiempo la situación, con menos recursos logísticos, pero las condiciones del tiempo, la sequía, la brisa, fueron favorables a la propagación. Yo pienso que lo que se hacía en el día, prácticamente el fuego lo ganaba en la noche, y las proporciones a que ha llegado son realmente tremendas. Hay algo muy importante, que vemos que se ha nublado y que posiblemente eso provoque lluvia. Eso yo creo que beneficiaría, ¿no? Sí, en este momento también la temperatura está bastante baja aquí en la zona, y creo que esos son factores favorables. Con el personal que hay ahora mismo y los equipos que hay aquí en la zona, yo pienso que en poco tiempo deben controlar la situación. Aunque no hemos ido hoy al frente o a los frentes donde se está combatiendo el fuego, no hemos visto imágenes del día de hoy. Exacto. Pero pienso que la efectividad ha mejorado en un 100%, y los resultados habrán de verse en poco tiempo. Así es, bien. Continuamos en esta cobertura especial. Gracias, Fernando. Estaremos bien, acá en este programa especial, llevándole a cabo todas las incidencias a ustedes de este incendio forestal en Valle Nuevo, que ha recorrido ya los medios nacionales e internacionales debido a la magnitud del mismo. Todo el equipo de TV Montaña está aquí, de Noticias TV Montaña, y nuestro noticiero también. Las redes sociales, vemos trabajos, vemos mucha gente laborando. En breve conectaremos también con los ministros que se encuentran acá, y si tenemos la oportunidad de conversar con el presidente para esta cobertura especial, lo haremos. Continuamos con el programa especial desde Valle Nuevo, incendio en Valle Nuevo. Vamos a conversar ahora con Miguel Abreu Domingo. Miguel, estamos en un programa especial. ¿Usted ya llegó a la zona del incendio? No hemos ido a la zona todavía, porque hay ciertas áreas que están restringidas por el peligro que pueda ocasionar una llamarada repentina con la brisa y la cosa. ¿Cuál es la magnitud hoy en día del incendio? Bueno, está ya, siempre se ha dicho que está controlado y no lo está, pero creemos que hoy ya se le llega casi al final ya, porque el foco de por aquí ya de Misaí, esta parte ya
está prácticamente controlado, y por aquí abajo, por la parte de Cuevita, por allá también, está bastante adelantado, porque ahora hay buenos equipos, hay tecnología ahora. Ya creemos que de aquí a la noche ya quedaría muy poco ya de... ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, ustedes han podido observar, ya que están por aquí arriba, el personal está trabajando. Tenemos el gran apoyo del Ministerio de Obras Públicas, que gracias a ello estamos abriendo trochas para poder segregar lo que es ya el área del incendio. Nuestro personal está trabajando con el contrafuego y está apoyando todo lo que es la misión del Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos aproximadamente 240 soldados, tanto de la Unidad Militar de Emergencia como del sexto batallón de Cazadores. Y ahora la Comisión Militar del Ministerio de Obras Públicas se integró con 50 hombres también. La magnitud del incendio actualmente, ¿de qué estamos hablando hoy martes? Bueno, ya se está trabajando lo que es el área de Nizaíto, no sé si han podido observar. No te puedo decir la magnitud porque no hemos penetrado, porque estamos trabajando con el contrafuego para que no siga caminando. Luego del trabajo de ayer, ¿se ha avanzado en la mitigación del incendio y sobre todo en la realización de las trochas para evitar la expansión del incendio? Sí, se ha avanzado bastante, mucho. Yo te diría que hemos avanzado casi un 60% de lo que se había hecho anteriormente. Luego de la visita que ustedes hicieron el pasado domingo. Luego de la visita, y ya hicimos el informe del señor presidente a través del Ministerio de Defensa, se ha reactivado todo, tanto el personal militar como el personal de obra pública, y todas las instituciones están volcadas dando apoyo a este gran incendio que hay. Eran las palabras del general Rubén Paulino Zen, jefe del Ejército Nacional de la República Dominicana. Esta cobertura especial, cobertura desde el incendio en Valle Nuevo, Constanza, seguimos transmitiendo en directo a todo el país, sobre todo a los amigos que nos siguen a través de Estados Unidos, a través de tvmontaña.com. Ahora vamos a pasar aquí al ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. Luego de los trabajos que ha incrementado de manera considerable, luego de su primera visita, ¿cómo ha visto la situación hoy día? Bueno, yo pienso que se ha avanzado bastante. Hemos logrado en buena parte mitigar con las labores de, sobre todo de contrafuego, que a veces es duro para uno hacerlo, pero se pierde más si no se hace. Y lo que tenemos más activo en este momento, que aproximadamente a poca distancia de aquí, es fruto de un contrafuego, que nos va a salvar una buena cantidad de territorio. Y bueno, se han incorporado más personas, más equipos. Yo creo que estamos en mucho mejor condiciones de manejar la situación que antes de domingo. ¿Se hace necesaria la ayuda internacional? Mira, siempre hay que tenerla lista, y ya la solicitamos, la tenemos ahí, pero el entusiasmo, el amor que ha puesto la gente por este trabajo, nos da casi la seguridad plena de que vamos a lograr controlarlo, y el compromiso del Estado Dominicano con todas sus instituciones de mitigar la situación está presente. Pero nunca está de más tú tener alguna posibilidad. Han estado comentando en diferentes ocasiones que si estas medidas se hubiesen tomado en los días posteriores, 3 o 4 días al incendio, quizás no estuviéramos viviendo la situación actual que se está viviendo. Bueno, el pensamiento es libre. Incluso se está comentando de lugares donde no han ni siquiera estado por aquí. O sea, me da lo mismo. O sea, la acción debe llegar cuando debe llegar. Todo tiene sus etapas. Tú naciste, lograste balbucear, te arrastraste, caminaste, hiciste
primero hiciste la primaria, luego el bachillerato, luego vas a la universidad. Entonces, todo tiene sus etapas. Tú tienes que decidir en cada momento qué hacer. Quien pueda decir que lo hicimos tarde, otro a tiempo. Nosotros creemos que se ha hecho lo que tiene que hacerse. Bueno, me lo dijiste el domingo, yo te digo lo mismo. No, para mí no hay cosa ni pequeña ni grande. Hay situaciones. Luego de estos daños que se ha provocado en este importante parque nacional, ¿se reconsideraría la posibilidad de por lo menos anular los planes de manejo que en ocasiones se están ejecutando de manera irregular? Bueno, los planes de manejo han sido suspendidos y nosotros vamos a evaluar cada uno de ellos. Igual vamos a evaluar la situación del parque, no vamos a poner la carreta delante de los bueyes. Situación actual, ¿ya para cuándo se tendría controlado el incendio forestal? Bueno, si ustedes nos ayudan con sus oraciones y cae todo el agua que debe caer hoy, comenzaríamos a hablar desde hoy, pero hay que darle tiempo al tiempo. Esto está muy vinculado a las condiciones del tiempo. ¿Personal es suficiente? Suficiente. También los equipos. En la rueda de prensa usted expresó que hay grupos que estaban estafando, solicitando donaciones. No, yo no dije eso. Yo dije que el Ministerio de Ambiente ni el Estado Dominicano había autorizado ese tipo de actividad. El que lo quiera hacer, que lo haga, pero no es necesario. Nosotros tenemos la responsabilidad de atender al personal que tenemos, son un personal del Estado, y mal haríamos nosotros comenzar a colectar asuntos. Ahora, yo lo que dije, que eso se puede prestar a confusión. Se puede prestar a confusión y que yo ponga un centro de acopio en mi casa y que lleven las cosas a mi casa. Eso no puede ser, porque entonces no tenemos un Estado, y aquí hay un Estado que funciona. Sí, bueno, continuamos en esta cobertura especial desde Bayo Nuevo, Constanza. Estuvo con nosotros el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, doctor Bautista Rojas Gómez, en este programa especial que le estamos llevando a todo el pueblo a través del Canal 10. Como vemos, llegó también por aquí el gobernador de La Vega, y una gran comisión de funcionarios de la provincia y también del municipio de Constanza que se encuentran llegando a esta zona. El gobernador de La Vega está por aquí, si puede conversar un poco con nosotros. Bueno, cuando termine su reunión, vamos a conversar con el gobernador de La Vega sobre la situación que se está viviendo aquí. Vemos reunido, bueno, aquí tenemos también a nuestra espalda lo que es el lugar donde se preparan los alimentos para los trabajos que se realizan, para los trabajadores que están en esta zona de Valle Nuevo. Pueden ver, tener un gran personal de militares, de bomberos forestales, de productores también, autoridades que se han sumado a estas labores de propagación del incendio en Constanza. Estas son las imágenes que estamos viendo. Continuamos en esta cobertura especial. Sigue sumándose la gente. Ya regresamos aquí de la pausa en esta cobertura especial desde el incendio en Valle Nuevo, Constanza. Todo el equipo de TV Montaña, David Collado, Miguel Johnson, están los demás colegas de los medios de Constanza y a nivel nacional compartiendo estas informaciones y sobre todo ayudando a las labores acá para que el país se entere de lo que está pasando en Valle Nuevo. Puede usted ver las personas como se han integrado, la gente llegando, y de verdad es algo que hay que aplaudir, porque muchos voluntarios también se integran a estas labores de
propagación del incendio. Está con nosotros el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien desde el inicio del incendio se ha integrado de cuerpo y alma con las raciones a los bomberos forestales y al personal voluntario, y también con las gestiones para que equipos de obras públicas a nivel nacional y otras de ayuda lleguen acá. Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas, Adrián, Miguel. Estamos en directo, en una cobertura especial. Vemos que ya ha llegado muchas autoridades, sobre todo, pero también el ministro está. Sí, hoy tenemos la visita del gobierno central aquí. Estarán más ministros. Hace unos momentos estaban cayendo unas chispas de agua. Le estamos pidiendo a Dios que caiga mucha agua. Y estamos aquí arriba, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer desde el momento en que José Cabrera nos llamó, dándonos la voz de alarma. Y aquí está hoy, a partir de ayer se ha sentido el gobierno central. Nosotros hubiésemos querido que hubiese sido el lunes pasado, para que los daños no fueran tan mayores, pero las cosas se dan cuando el Señor, el Todo Creador, la dispone. Hemos estado en conversaciones con Bauta, con el gobernador, con el ministro José Ramón Peralta, y en el día de hoy nos comunicaron que el presidente de la República estará aquí y que viniéramos a recibirlo. Porque el presidente quiere hacer un recorrido por toda la zona. No, y sobre todo hemos visto muchos equipos pesados acá. ¿Qué labor están haciendo esos equipos, ingeniero? Esos equipos pesados vienen a hacer lo que Bauta te explicaba ahorita. Se estaba haciendo de manera como se hacía antes, tratando de combatir el fuego y haciendo las barreras con pico y pala y rastrillo. Como esto se ha extendido tanto, ya la mano humana en algunos sectores no da, y entonces se ha gestionado que el Ministerio de Obras Públicas envíe 3 bulldozers, diferentes palas, equipos de agua, para entonces hacer esas trochas que se hacen así, pero hacerla con los equipos, que es más rápido, y como vimos ahorita, están aplicando lo que es el contraincendio, que no es más que aplicar el incendio en vía contraria para que el incendio se encuentre, se controle y ahí se pare. Eso, a partir de cuando lo han iniciado, está dando sus resultados, y vemos que a partir de ayer ha ido mejorando el clima, pues no se siente ya el ambiente tan cargado de tanto humadera y tanto hollín que sentíamos hasta en el pueblo de Constanza, el mismo domingo. El ingeniero Hidalgo Díaz con nosotros en este programa especial, todo integrado acá a las labores de propagación del incendio. Continuamos en esta cobertura especial, pero antes, ingeniero, ¿quería usted agregar algo? Sí, debemos informarte y a todo el pueblo de Constanza que nos informó el ingeniero Benedicto, que trabaja en obra pública. Es uno de los ingenieros que dirige ahí, que por instrucciones del ministro de Obras Públicas, los equipos se van a quedar aquí hasta arreglar el camino hasta allá abajo. Una noticia de último minuto. Y estamos gestionando ver si conseguimos que se quede un burdó para toda esa trocha de los caminos de los aserraderos antes. Se hagan, para que si vuelve a suceder otro siniestro, pues se pueda entrar con más facilidad. Y la facilidad, lo importante también es que se está hablando de la reparación de los caminos. Sí, también concomitantemente con eso ya hemos estado hablando de hacer brigadas de reparación de los caminos en diferentes vertientes. Pero ahora lo que tenemos en prioridad es exterminar este fuego que está haciéndole daño a todo el país. Bueno, el ingeniero José Hidalgo Díaz con nosotros. Se integra también Manolín Riva del equipo de Constanza. Se espera la visita del presidente en los próximos minutos. Ahora aquí estaremos, le llevaremos todo a usted en este noticiero especial desde Valle Nuevo, Constanza, en directo. Ramón Hernández, también de Tireo, se encuentra con nosotros desde temprano acá supervisando la zona y ayudando en las labores que se necesitan, se requieren aquí. No solo de propagación del incendio, sino de logística en Valle Nuevo, Constanza. Continuamos en la cobertura especial.
aquí vemos uno de los helicópteros de transporte de agua que va camino al lugar del incendio, señores, que según informaciones tenemos, avanza fuertemente hacia la zona de las pirámides. Eso es lo que se está viviendo aquí en esta cobertura especial ahora mismo en Valle Nuevo, Constanza. Es el helicóptero que estaba aquí hace un momento, me parece. Ya se ha abastecido en el sector La Presa de Finalito, Constanza. Aquí vemos ahora, señores, en esta cobertura especial, la llegada del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, aquí al área del desastre. Vamos a movernos un poco para acá y vamos a captar la visita de Danilo Medina, el presidente va a aterrizar en estos momentos en el área del campamento, el campamento principal. Acá en Valle Nuevo, mucho polvo. Es el presidente de la República que acaba de llegar aquí a Valle Nuevo, Valle Nuevo, Constanza. Y un helicóptero de la Fuerza Aérea que lo acompaña. Se ha puesto incómoda la situación acá debido al polvo que levantan los helicópteros. Pero el presidente llegó, acaba de llegar el presidente de la República, quien ha hecho un recorrido por la zona del incendio. Vamos a acercarnos un poco, vemos los medios de comunicación aquí donde llegó el presidente. El presidente se va a desmontar del helicóptero. Estamos viendo imágenes en exclusiva acá de la llegada del presidente Danilo Medina. Lo recibe una comisión, ¿verdad? Entre ellos el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Ahí tiene usted las imágenes, estamos captando en directo lo que está ocurriendo acá en las montañas de Valle Nuevo. El presidente ha hecho prácticamente un recorrido vía aérea por la zona del desastre. Según informaciones, se ha intensificado. Ahí vemos la comisión que recibe el presidente. Y en un segundo ya el presidente estará conversando con la comisión de Constanceros y también de miembros del Partido de la Liberación Dominicana en Constanza. Son prácticamente aquí las 2:15. Es la hora de llegar del presidente aquí. Ahí llegó el presidente. El presidente Danilo Medina, recibe el ministro de Medio Ambiente y también las autoridades de Constanza. Vemos también al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y a Monchi Fadul, creo que está ahí también. Me parece, ¿sí? No, aparentemente no. Es Monchi Fadul, ¿verdad, Henry?
José Ramón Faúl. No, no es Mondo. No, no, ese es el. Bueno, una comisión que la acompaña. Me imagino, ya ha hecho un recorrido por la zona. Ustedes pueden estar observando imágenes en exclusiva aquí en este noticiero esta noche. Vamos a ver ahora a dónde se dirige el presidente de la República, Danilo Medina. Vamos a acercarnos aquí. El presidente se encuentra ahora en esta casa improvisada, dicen casa de campaña, una carpa. Aparentemente va a sostener una reunión con los ministros que la acompañan y autoridades también. Y ustedes han escuchado los conocimientos técnicos y científicos que tiene él de estos fenómenos. ¿Qué usted pudo observar desde el aire? Hay fuego, mucho humo y zonas quemadas. Muchas. ¿Cómo ustedes la vieron? Es que muchos hay que compararlo. Es que no hemos subido, no les hemos visto desde arriba. Ah, no han podido subir. Pero él lo explicó aquí también, la zona afectada. Bueno, él está explicando aquí el área que ha sido afectada. Jerónimo, ¿qué porcentaje del parque tú estimas que fue lesionado? Sí, con su visión, ¿es mucho, es poco lo que ha tomado fuego? ¿Qué? No, es un área considerable, obviamente. ¿Tiene, o sea, la respuesta? Aquí está el mapa. Sí. O sea, pero es mucho menos de la mitad del parque, mucho, quizá cuánto, un 25% quizá del parque. Mingo, usted que conoce bien el. Sí, sí. Y lo importante. De todo modo, quiero aclarar algo. En todo el área que afectó el fuego, no todo fue afectado. O sea, no todo lo que es el perímetro. Ahí hay muchas áreas que no se quemaron. Sí. Porque están bordeadas por cañadas. Hay lugares donde el fuego bajó y después muy lejos allá volví y prendió. Este es un fuego nuevo. Señor presidente. Más de dos veces lo hemos tenido totalmente bajo control. Y ustedes han venido antes y han visto cómo está la línea ya, cómo está aparentemente eliminado. Nosotros hemos trabajado todo el tiempo en coordinación con medio ambiente. Todo el tiempo con medio ambiente. Se trabajaba manualmente y había muchas dificultades para los brigadistas especialmente. Todavía hay lugares que no se puede penetrar. Con él tiene una abogacía del domingo, por el mismo tema. Yo le he dicho que hemos puesto el interés permanentemente con el tema. Lo hemos mantenido informado a usted. Él me ha preguntado en tres ocasiones lo mismo, que por qué no le dimos importancia. Nosotros estamos aquí desde el primer día. La gente de la comunidad está desde el primer día. Entonces, bueno, los equipos, yo le dije, esto tiene etapas. Cuando el ciudadano tiene conciencia de lo que nos afecta y actúa en función, eso hay que aplaudirlo. Sí, eso indica que estamos creando ciudadanía ya. De hecho, la mayor parte del área afectada, no hay manera de que entre un equipo pesado. Y la gente de la comunidad que han estado, que conocen la zona mejor. Sí, está bien. Sí.
Vamos. Buen viaje, presidente. Sí, es que vamos a Montecristi ahora. Bueno, vemos al señor presidente de la República junto al ministro de Medio Ambiente acá, que se dirigen. Bueno, está cayendo una llovizna aquí en Valle Nuevo, Constanza. Y el presidente ya va a partir. Se informa que va hacia Montecristi, es lo que ha dicho el propio presidente de la República. Y lo vemos junto con una comisión de Constanza, junto al ministro de Medio Ambiente también. Y ha supervisado la zona. Le han mostrado la dimensión del incendio. Son imágenes en exclusiva. El presidente se encuentra con nosotros. Ha conversado con la prensa y ya se dirige hacia Montecristi. Bueno, el presidente ahora habla con el director del Distrito Municipal Tireo, Eddie Suriel. Parece que le está hablando de la carretera, ¿no, Miguel? De la carretera que merece asfalto. Lo están mostrando el presidente. La queja, ¿verdad? Hoy estamos aquí. Este ha sido un programa especial. Estamos casi despidiendo esta cobertura de TV Montaña, Canal 10, desde el incendio. Bien, señores, ya ustedes han visto parte de este recorrido. Y aquí vemos también cómo sigue llegando agua, muchos camiones cisterna, como dijimos al inicio de este reportaje. También más miembros del ejército y de las instituciones del Estado, del gobierno. Ya vieron lo que explicaba el presidente, lo que le explicaban al presidente ha sido muy efectivo. Y hay que destacar algo de que a la llegada del presidente, a la salida del presidente, se ha derramado un aguacero y ha cambiado la temperatura prácticamente, pues radicalmente. Y es importante porque, como ustedes tienen sus imágenes, ahorita la llegada era diferente. Ahora el presidente ha dejado agua. El mismo presidente Danilo Medina decía ahorita que sería una bendición que oremos porque llueva acá en Valle Nuevo. Y a pocos minutos de su salida ha sido agua lo que hemos visto, mucha lluvia. Gracias a ustedes por la sintonía. Desde aquí, desde Valle Nuevo, despedimos este programa especial desde el incendio. Gracias a todos los colaboradores, a los medios nacionales. También gracias a David Collado, quien ha estado aquí, Miguel Johnson, todos los que han colaborado para que esta transmisión sea un éxito. Les daremos seguimiento. Lo que sí es que hoy se ha hecho un compromiso de que ya en las próximas horas el incendio estará totalmente controlado, y eso es importante, más ahora luego de estas lluvias, como le dijimos, que han refrescado el ambiente, pero sobre todo beneficiado al problema que ha estado ocurriendo en Valle Nuevo. Gracias, yo soy Adrián Quiroz, continuamos con la programación de TV Montaña. Ha sido una transmisión especial, un programa especial. Dios le bendiga, les acompañe a todos. Mañana nos vemos a las 11 por el 10.